Creo que el color, good morning, good night, guys. Creo que el color de mi camisa no me ayudó mucho con mi background. Me veo transparente. Perfect. I look better. Just a little bit. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Ya listos? Bien. ¿Ya listos para la clase de ahora? Sí, súper listos. Excelente. Perdón, vi sus mensajes, Auri, sobre que necesitaba ayuda. Con gusto, me hubiera gustado ayudarla. Hola, Iván. Pero me encuentro bien, Iván. Creo que está teniendo dificultades con su internet, Iván. Está lloviendo por ahí. Ok. I will need that you to activate your camera. Voy a necesitar que desactive su cámara si está teniendo problemas con el audio. Sí, sí está lloviendo. Ahora bien, como es de costumbre, daremos un par de minutos para las personas que aún no se han ingresado. Para mientras, por favor, abran sus plataformas. Y volviendo al tema, Auri, perdón que no le haya podido ayudar. Hola, hola. Sí. Parece que se recortó a don Iván. No te puedo ayudar por el hecho de que estaba en un trabajo, en una capacitación, y pues no podía atender los celulares. Vi que me habían caído tus mensajes, pero no, ¿cómo te lo explico? No pude responderlos, pero agradezco mucho a la persona que lo hizo. Si ustedes pueden apoyarse de la misma forma como lo hicieron el día de ahora, van a llegar muy lejos. Perfecto, solo sí. Falta un gracias, minuto. Gracias, teacher. De nada. Señor Iván, ¿se escucha mejor? ¿Se ve mejor? Hirayeman, ¿qué? Sí, se me fue un poquito ahí el Yes, aquí, I can hear you better. Muy bien. Okay, yeah, está lloviendo, me comentaba, ¿verdad? No. Ahorita está calmadito. Todavía no ha empezado, pero me imagino que va a llover porque se siente aire fresco por aquí. Perfecto. Si usted sigue teniendo dificultades con su audio, por favor, desactive la cámara para mientras, porque pueda hacer la señal en internet. Okay, okay. Perfecto. Vamos a comenzar ya. Ya son las 8:03. Buenas noches, guys. Nuevamente agradezco que he estado a tiempo. Vamos a continuar con la plataforma. El día de ayer estuvimos revisando algunos de los temas del Simple Present, si se recuerdan. Hoy vamos a hablar sobre el Daily Routine. Para poder comenzar, me encantaría saber quiénes de ustedes hicieron la tarea sobre el Daily Routine. Levanten la mano, por favor. Auri, ¿quién más? Iván. Muy bien, voy a necesitar vi la manita de alguien por ahí más. Vamos a ver quién más levantó la. Ah, gracias, Norma. Celia. También, Antonio. Muy bien, vamos a hacerlo por parejas. Vamos a necesitar a la señorita Auri que nos diga su ¿cómo se llama esto? Su daily routine. After that, I would need that the next person. Ok. Auri, ¿se fijó quiénes fueron las personas que hicieron la tarea, verdad? No, teacher. No se estaba fría. Entrando a la plataforma. Vaya, le hizo Iván, le hizo Cecilia, la señorita Norma y Antonio. Y usted, de las personas que logré ver. Ok. Ahora bien, usted va a decir su rutina, pero me va a escoger cuando haya terminado a alguien más de esas personas para que expresen su rutina. ¿Entendieron, chicos?
Un ejemplo. Okay. Si usted, Auri, escoge al señor Iván, el señor Iván va a tener que expresar su rutina. Va a decir, un ejemplo, Auri wake up at 5 o'clock and then she get up at she gets up at 5:30. Este es un ejemplo. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero que practiquemos la tercera persona en simple present. Después de eso vamos a ver un pequeño video. Go ahead, Auri. Okay. Today, I wake up at 5 a.m. and then I prepare the lunch for my husband. And then I prepare to my sons for the school. And also, I prepare my breakfast. The breakfast for my little baby. At 11 a.m., I go to the school for my sons, and I return to my home. At 3 p.m., I go to the outside the home with my sons, and we play in soccer for 20 minutes, maybe. At 5 p.m., I prepare the dinner, and at 8 p.m. I am in my class. Thank you, Auri. I appreciate so much your daily routine. Mm-hmm. Just an observation. Cuando dices 5 a.m., te refieres a las en punto, ¿correcto? Yes. Okay. When we talk about time in a specific hour, 5 o'clock is the pronoun. Okay. O'clock. Se lo voy a escribir aquí. Cuando nosotros nos referimos a horas exactas o lo que conocemos como las en punto, en inglés se escribe así. Permítame. O'clock. Okay. Y después de esto va el AM or PM. Yes. Thank you so much. I appreciate so much your daily routine, Eric. Auri, sorry, lo siento. Ya te iba a decir, Erika. Ok, Auri, muchas gracias. Se nota que tienes una daily routine bastante apretada y que comienza muy temprano. Yes. Yes. Perfect. Ahora bien, escoge un voluntario que nos diga, obviamente no nos va a decir toda tu daily routine, pero al menos que diga las primeras tres cosas que tú haces en la mañana. Ok. Cecilia. ¿Puedes ayudarnos, Cecilia? Hello, teacher. Hello, Cecilia. ¿Puedes ayudarnos? Que diga las tres primeras cosas que ella hace. Uh-huh. Sería Auri. Uh-huh. Auri, wake up. Remember, the pronoun of the verb. Is third person. Estamos hablando de una tercera persona. Recuerda el verbo. Care. Mm-mm. Wakes. El wake. Ah, sí, es en tercera persona. Mm-hmm. Wakes. Wakes up. Wake up. 5 o'clock a.m.
And then? And then, es que, Prepare. Recuerda prepare. Que es al final, que se escucha el, como si fuera una serpiente. Prepares. Ajá. Prepares. The breakfast. After that. She goes to a school with his son. Her son, sorry. Sí, no era que preparaba, no cambiaba al niño, sino que lo llevaba a la escuela de una vez. Puedes decir que lo cambia. ¿Cómo dirías que ella cambia a su hijo? No te preocupes, si no sabes, puedes ocupar el comodín del público o media pista. Media pista. El verbo que necesitas es dress. O mejor dicho, puedes ocupar help. Si vas a ocupar exactamente de ella, ocupa helps. Siempre sería Auri helps. To her son. Do her son. To. To. To go. No. Lo podemos hacer así. Para que no haya confusión, lo vamos a escribir. Muy bien. Ahora pregunto, ¿qué vamos a escribir? ¿Que ella ayudó a cambiarle a su hijo o que ella llevó a su hijo a la escuela? Que ella lleva a su hijo a la escuela. Ah, muy bien. Ahora, si vamos a decir que ella lleva a su hijo a su escuela, no vamos a decir help ni dress. She. No me lo olvido. Oh, perdón, lo iba a escribir en pasado. She goes to a school, to her son a school. Podría decirlo así. She goes to her son a school with her son in the morning. Ella fue a la escuela con su hijo en la mañana. O a la escuela de su hijo en la mañana. Podría decirlo de esa forma. Y si te fijas, ocupamos tercera persona. Sí. Ahora dime tú, o can you tell me your daily routine, Cecilia? Vaya. Pay attention, guys. Porque después ella va a escoger a uno de ustedes para que digan las primeras tres cosas que ella hace en tercera persona. Ok. I wake up 5 o'clock a.m. Uh-huh. I take a shower. Uh-huh. And then wake up. Sí, wake up sería maquillar, ¿verdad? Make up. Me cambio sería dress. Aquí, get dressed. And then mm-hmm. Estamos hablando de usted. No, pero si digo de mi hija. Ah. My daughter. My daughter. Wake up. Podría decirlo así. I help to my daughter. To wake up at 6 o'clock a.m. Mm-hmm. And I prepare the breakfast. Uh-huh.
after that I help llevar. Help. I help to my sons. I help to my daughter at high school. Okay. A kindergarten, perdón. Podría decir, I carry to my daughter to kindergarten. I carry to my daughter to kindergarten. After that, I go to the gym. And then I go to the supermarket. After that, voy a traer a mi hija de regreso al kinder. I take to my daughter out to the school, to her school. I take my daughter to the school. I take, no, sería recoger, ¿verdad? Sí. Ah, pues sería el verbo pick. I pick my daughter up. I pick my daughter up. Up. To kindergarten. Excuse me, teacher, que aquí tengo a la niña también. No se preocupe. Si gusta, hasta ahí lo dejamos. No hay problema. Okay. Solo vamos, voy a elegir a Eduardo. ¿Puedes ayudarnos? Yes, okay, can you tell me the first three stuff and that Cecilia do in her daily routine, please? She wakes up at, I don't remember. She wakes up at 5:00 a.m. Then she takes the shower. And then she makes up. Makes up. Excellent. Perfect. I like it. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Dejaremos las prácticas hasta aquí. Ya avanzaron 18 minutos en lo que hemos practicado. Ahora bien, las personas que ya practicaron nos van a ayudar a que los demás puedan practicar. Así que cuando ya vayamos escogiendo los siguientes participantes, procuraremos a las personas que ya participaron, pues, escogerlas como de segundo. Si alguien no puede apoyarnos en ese momento, vamos a escoger una de esas personas. Ahora, entre Eduardo y Cecilia he notado algo. Tenemos un pequeño inconveniente con las preposiciones. Yo sé que estamos comenzando, no se preocupen. Ahorita es bueno ver ese tipo de cosas en las cuales podemos mejorar. ¿Qué son las preposiciones? Son a, de, that, at, in, on, y hay muchas otras. ¿Por qué lo digo? Ejemplo, no sé si porque era hambrita o por los nervios, muy probablemente sean los nervios, a mí me pasaba por eso, pero Cecilia mencionó algo. Ella dijo, I get up the 5:00 p.m. No es la preposición. Si nosotros vamos a hablar de horas exactas, un ejemplo, let me ask, Iván, pregúntame qué hora salí de trabajar ahora. What time you leave you? Do you leave? What time? Do you work? Job? Escuchen. What time do you leave? I leave my job at 7:39 minutes.
¿Por qué? At. Porque estamos hablando de una hora en específico. Siempre que vayamos a decir eso, va a ser hora en específico. Ahora bien, el señor Eduardo lo hizo excelente. Él mencionó el at. Pero puede que ustedes me pregunten, entonces, ¿en qué falló? En una de las ejemplos que estaba leyendo sobre la señorita Cecilia, él volvió a mencionar lo mismo. Él dijo de instead at. Ahora bien, eso está bien, está normal, pero recordemos, mejor hablar despacio por el momento para saber cómo vamos a ir organizando la sentence que procurar hacerlo rápido. Ahora, a la persona que me diga ¿qué significa esta palabra que está aquí? Vamos a ver. Le voy a ayudar a ella con los otros exámenes que estén de la misma sección. ¿Alguien sabe qué significa esto? Fuera del trabajo. No. Señorita Marta, ¿sabe qué significa esto? ¿Perdón? ¿Entrenamiento o una rutina? Exacto. Permítame que escucho un pequeño sonidito al fondo. Vamos a mutear. Ah, perfecto. Muy bien, muchas gracias. No, no se preocupe. Agradezco mucho. Yo sé que a todos los que estamos aquí presentes, sé que nos podemos distraer porque estamos desde casa. Algunos llegamos del trabajo y otros llegan del trabajo y a verse con sus familias. No se preocupen, yo entiendo. Exacto, señorita Marta. Esto, workout, es lo que hace la señorita Cecilia cuando ella va al gym. En vez de decir, I go to the gym, solo diga, I work out at 5 o'clock o at 9 o'clock, a la hora que lo hagan. Workout significan hacer ejercicio, pesas, hacer spinning, todo eso, todo lo que tú haces en un gimnasio es workout. Perfecto. Ahora vamos a continuar con la plataforma. Muy bien. Veo que muchos de ustedes ya manejan excelente el simple present en tercera persona. Así es que y ya pueden hablar muy bien de las daily routines. Miraremos un video de cómo se ocupan las daily routine con el simple present en questions y de ahí vamos a hacer un pequeño test. Permítanme. Form simple present questions. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by practicing. Escuchan, guys. Yes. Perfect. In the conversation, which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it.
Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. For WH questions, WH word plus do or does plus a subject plus a verb plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus the subject, plus some kind of verb, plus a complement. We're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And early is the complement. And of course, we need to add a question mark at the end. The next question. Does is the auxiliary verb. He is the subject. Have is the verb. Lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb plus some kind of complement. Let me select the first question on the right side of the chart. What time do you get up? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? What time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. Now it's your turn to practice these concepts by making as many examples of your own as you possibly can. Focus on making questions and answers. Form questions about the routine of your family, friends, and coworkers. After you complete this task, share it in our discussion forums. Okay, guys. Antes del pequeño test, ¿entendieron cómo hacer preguntas con simple present y sobre el daily routine? Creo que sí. Muy bien, en ese caso vamos a ponernos a prueba. Señorita Noemí, ¿nos puede ayudar, por favor? Sí. Muy bien. ¿Le puede preguntar al señor Francisco a qué hora se despierta? Francisco, what time do you wake up? Muchas gracias, Noemí. Ahora usted, señor Francisco, ahora usted dígame a qué hora se despierta y luego me dice o le pregunta a la señorita Elizabeth a qué hora se despierta la señorita Noemí. I wake up at 5 a.m.
Muy bien, señor Francisco. Creo que usted no estaba al inicio de la clase. Estábamos hablando sobre algo. Su respuesta está 80% correcta, pero le falta un 20%. Ese 20% es esta palabra. Permítame. Déjeme ver aquí el borrador. Es la palabra o'clock. Esto significa en punto. Ahora bien, le pregunto, señor Francisco, ¿usted se levanta a las 5 en punto o a las 5 y algunos minutos? La mayoría de veces a las 5 en punto. Ah, pues muy bien. Su respuesta es la siguiente. I wake up at 5 o'clock a.m. Ok. Siempre que vayamos a decir en punto, es o'clock. Ok. Cuando vamos a... You're welcome. Y cuando vamos a dar una hora exacta, antes de la hora va la preposición at. Ahora. Ok. Necesito cuando no es exacto, digamos, sino que le agrega minutos, ¿cuál sería la preposición? Es at, siempre. ¿Por qué? Ah, porque es exacto la hora que se está brindando. Ok. Pero si yo le digo que estaré en un lugar entre las 3 y las 4, no voy a ocupar at, porque no hay una hora exacta. Ahí voy a ocupar otra preposición, la cual puede ser between 3 to 4. Around. Okay. O around. También. Around the 4. Alrededor de las 4. Ahora bien. Pregunte a la señorita Elizabeth, señor Francisco, ¿a qué hora se despierta la señora Noemí? Perdón, señorita. Preguntar a... Elizabeth. ¿A qué hora se despierta? La señorita Noemí. Hola, Elizabeth, what time... ¿Qué haces con esas pastelinas? What time does... wake up... perdón, what time does Cecilia wake up? Lo hiciste bien, excelente. Francisco, lo hiciste muy bien, solo que te equivocaste de sujeto. No era Cecilia, era Noemí, pero... Perdón, es que me confundí. Pero la estructura está bien. ¿Se entiende? ¿Cuándo vamos a ocupar das, señorita Norma? ¿Cuándo ocupamos das en las preguntas? Cuando se pregunta a una tercera persona. De una tercera persona. No le estamos preguntando a una tercera persona. Estamos preguntando sobre una tercera persona. Ejemplo, yo estoy hablando con usted y vamos a preguntar sobre alguien más. Vamos a preguntar a alguien más. Señorita Katia, ¿puede ayudarnos? Yes, teacher. Dígame, ¿cuáles son los sujetos con los cuales yo voy a ocupar do en preguntas? I, you, we, they. Y you. Otra vez. ¿Por qué hay dos you? Porque uno se refiere a una sola persona y el otro se puede referir a un pequeño grupo. Ahora bien, como veo que ya lo vamos bien, vamos a hacer el test. Vaya, vamos a hacer lo siguiente. Como muchos de ustedes, yo sé que están en la sala o hay sonidos alrededor, voy a necesitar que alguien levante la mano y me responda la primera pregunta. Vaya, las instrucciones dicen: unscramble the question to complete the conversation. Write the question in the blank. This time, you don't need to tie a question mark at the end. Ahora bien, la primera pregunta es un ejemplo. Do you exercise every day? Yes, I exercise every day, and we can see that. Ahora, en la part B. You, what time lunch do you eat?
¿Cuál es la respuesta? What time do you eat? Katia, dígame. Es que vamos a levantar la mano para no hacernos bolo ir a hablar así en colmena por el momento. Dígame, Katia. What time do you eat lunch? Ahora bien, Katia, escógeme la siguiente persona que me va a responder la siguiente pregunta. Norma Guadalupe. Norma, la siguiente dice, at start does 8 o'clock this class. Es sería, does this class start at 8? Uh-huh. Esta. Hola. Does this class start at 8? And then? Esta frase, ¿cómo se dice, Norma? Usted puede. Does this class start at 8? O'clock. Repite después de mí. O'clock. Exacto. O'clock. Uh-huh. Así se pronuncia eso, no se olvide. Eso que comienza con la O y el apóstrofe es mudo, no suena. Aquí es o'clock. Perfecto. Dígame, señorita Norma, ¿quién me va a responder la siguiente pregunta? Francisco. Señor Francisco. Study you English do when? When do you study English? ¿Quién, señorita Auri, me puede ayudar con la última, por favor? Ok. Es. On weekends. Do you and your friends play sport on weekends? Vamos a ver. Tenemos un error aquí. Vamos a revisar. Does this class start at 8 o'clock? Permítame, quiero ver. El verbo está en mala posición ahí. El verbo, muy bien. ¿Por qué está en mala posición? Tiene que ser antes de class, tiene que ser start. No. Creo que el error es porque la hora se está poniendo en número y creo que ahí está escrita en letra. 8. Exacto. Ese es el problema. ¿Por qué no estaría mal en la posición del verbo? Ahorita le digo, señor Iván. Permítame. Muy bien, las personas que no han hecho este ejercicio aún, ahorita es tiempo para que vayan copiando. Miremos esto, don Iván. El auxiliar es das. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cosa, una tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? This class. Y según la estructura que hemos aprendido, ¿qué viene después del sujeto, señor Iván? El verbo. Perfecto. ¿Y cuál es el verbo en este caso? Start. Exacto. Y el complemento es este. Vamos a ver. Hoy sí, mire. Lo que nos dijo el compañero era cierto. El error estaba aquí. Se había escrito con un número cuando había dicho aquí explícitamente que era con letras. Perfecto. Excelente. Casi perfecto. Va muy bien, guys. Ahora,
By the end of the class, you will develop skills in predicting, scanning, and sequencing even after reading and discussing through interviews about schedules. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahorita, señores? Vamos a ver este video. Es corto. Este video habla sobre tres interviews about three different people. One is a musician, other one is a game developer, and the other one, I guess, is a student. Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in predicting, scanning, and sequencing events after reading and discussing three interviews about schedules. Reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Well, I get up at 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Perfecto. Muy bien, guys. Antes de continuar, ¿alguna pregunta about the video? ¿Alguna palabra que no entiendan, no sepan el meaning, o se pregunten por qué está estructurado de esa forma? ¿Ninguna? Teacher. Sí, diga. Buena cuestión. En la última participación que tiene, dice, I go to bed at 5 in the morning. Ahí no le agrega o'clock, no sé si... Sí, porque lo complementa con in the morning o... Mira, en este caso, ella dijo, I go to bed at 5 in the morning. Es una rockstar. Por lo tanto, generalmente ellos hablan como que hablaras con tus amigos. No lo hacen de una forma formal. Ahora bien, okay. ¿Qué pasa si tú, Francisco, estás hablando con tu best friend forever? Tú le puedes decir, hey, bro. Today, I woke up at 9. It was so late in the morning. Just I take a shower and I went to work. Tú lo puedes decir así. ¿Por qué? Porque él es tu mejor amigo. Ahora, ¿cómo le vas a decir tú a tu jefe que quieres un permiso a las 3 de la tarde? Ahí es donde vamos a ocupar el o'clock. La mayoría, okay. Y algo que me gustó una vez en una clase que me dieron, es que me enseñaron a mí a usar el inglés como una herramienta de trabajo, no por diversión. Muchos de nosotros, yo sé que estamos aquí porque queremos aprender un segundo idioma y obtener un mejor nota, trabajo o estilo de vida. Y para eso, pues, hagámoslo como debe de ser, de una forma formal. Ahora bien, ya que no tiene ninguna duda al respecto, vamos a hacer la practice. Muy bien, en esta práctica lo que vamos a ir haciendo es enumerando las opciones que se nos dan aquí. Based on the interview that we already listened.
I will be asking to you guys per person one of those. Y voy a ponerlo así. Siento, hablando una cosa por otra, siento mucho el dolor de Joshua de trabajar tantas horas seguidas. Pero bueno, Joshua Burns, he had breakfast. Esto es, ¿qué número de opción es? 1, 2, 3 o 4. Let me know. Francisco, tell me. 3. Thank you. Right now, Juan, can you help me? Number 4. Thank you. Antonio, can you help me? He eats dinner at... Number 1, 2, or 5. No te preocupes. Muy bien. Si estás perdido, lee. Mike le preguntó, what's your schedule like? Well, I get up at 6:30 and go for a run before breakfast. How do you work? Go to work. I work at home. I start at 8 o'clock a.m. And around 1 o'clock, I take a lunch break. After that, Mike, how late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Entonces, ¿a qué horas él come? ¿Querés el comodín del público o querés eliminar una de estas opciones? La 4. Pero la 4 ya la pusimos. Sí, sí. Entonces, 5. Yes, 5. Okay. Thank you. Ahora, my friend Norma, can you help me? Aquí, ¿cuál sería? He gets up at what time, Norma? ¿Cuál sería la primera acción? 1 o 2. Number 1. And the last one, it's number 2. Next one, Marta. She has a dinner. 1, 2, 3, 4, 5. And 3. Thank you. Noemi. She finished work. She finished work. Number 2. Y ahora, vamos a ver, Cecilia. She goes to bed. Tu bed dice, ¿verdad? Uh-huh. 4. She goes to work. Number 1. Thank you. Gracias, Iván. Auri, the last one.
She goes home. Number five. Ahora veamos. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué es no? El intercambiar. Yo me equivoqué. Calma, calma, vamos a verlo. Yo sé, lo sé, y qué bueno que ya lo notaron. Pero vamos a ver por qué. La segunda está excelente. La primera ya estaba hecha. En esta, ¿por qué nos hemos equivocado? Porque es 4 y 5. Obvio, lo último que hacemos en una daily routine es irnos a la cama, señores. Veamos. She goes to bed. Ah, I know, it's the last one. Sorry, teacher. No, no, no me pida perdón. Aquí estamos para equivocarnos. Es más, un hombre sabio dijo, ¿por qué caemos? Para aprender a levantarnos. Aquí está igual. Hemos fallado para aprender a comprender. Si no, muchas personas no hubieran llegado a lograr grandes cosas, señores. Cuando fallemos, no nos sintamos mal. Eso está prohibido en la clase. Muy bien, felicidades, señores. A comenzar, vamos la section 2. Ahora bien, en esto vamos a hablar sobre casas y apartamentos. By the end of this class, you will learn vocabulary for talking about place and house and apartments. Ahora bien, para continuar con esta actividad, voy a necesitar verlos aquí. Levánteme la mano quienes viven en apartamentos. ¿Alguno de ustedes vive en algún apartamento? Todos viven en casa, correcto. Vale, muy bien, ya que hemos dicho esto, vamos a hablar sobre casas. Muy bien, aquí podemos notar las partes de una casa. ¿Alguien sabe what's the name of this place? Teacher. Garage. ¿Le puede dar un poquito de zoom, por favor, para verlo? ¿Así está bien? Ahí, 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 gracias. Garage, perfecto. Ah, están haciendo trampa, ya vi. Están viéndolo aquí. Vale. Vamos a hacerlo de otra forma. Juan, how many bedrooms has your house? In my house, there are two bedrooms. Thank you. Vamos, Antonio. Tell me, your house, no. Does your house have a backyard? Does your house have a backyard? I don't understand, teacher. No te preocupes. Escucha, does your house have a backyard? ¿Sabes qué es un backyard? No. No, no, teacher. No te preocupes. Para eso estamos aquí. El backyard aquí no se va a ver bien. Lo voy a buscar aquí en una casa completamente salvadoreña. Esto es un backyard. Un patio. Ahora, Antonio, does your house have a backyard? Yes, I have a backyard.
Ahora bien, señorita Marta, ¿puede ayudarnos? Repeat, please. ¿Puede decirme cómo se dice el jardín de enfrente? I don't know. I don't know, sorry. No se preocupe, es que estamos para eso. No, que, no me digan sorry cuando no sepan algo. Aquí estamos para aprender. Con I don't know, it's okay. Así se dice patio de enfrente. Yard. Ahora bien, Noemí, how many bathrooms has your house? Okay, Iván, how many bathrooms has your house? Just one, teacher. Just one bathroom at my house. Thank you. Norma, does your house have a dining room? Yes. Thank you. Francisco, does your house have a living room? Yes, teacher. Mm-hmm. Buenos días, Pocoyo. Ahora bien, ya que vimos eso, vamos a terminar este día, la clase, con un video. Es corto. Hi, everyone. In this class, you learned vocabulary for talking about places in houses and apartments. Let's get started by listening and repeating. House. The house has two floors, a garage, and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. Every bedroom has a closet. Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. Every apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just heard. I would like for you to describe your home. Let me provide the following questions to help you do that. What rooms are in your house? What rooms are in houses in your country? What rooms are in apartments in your country? After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Perfecto, guys. Muy bien. Nos quedaremos aquí. Mañana es viernes. Mañana vamos a tener a recobrar la clase que no tuvimos el día lunes. Para mañana no va a haber homework ni practice. Solo vamos a hablar un poco sobre nuestras casas. Ahora bien, quiero tocar un tema importante. Si se fijaron en el video, habla sobre las habitaciones que tienen nuestros hogares en nuestro país. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no nos vamos a enfocar tanto en basements, laundry room, ¿cuál era el otro? And the roof. Attic. El attic. El attic. The rooftop. Sí, hay rooftop, que es como rascacielos o la que está arriba, como la terracita. Ese es un rooftop. Pero no siempre todas las casas las tienen. Por lo tanto, no le tomaremos mucha importancia. Sí lo veremos, solo por conocimiento general, porque si algún día se encuentra con un gringo y van a hablar de sus casas, les va a mencionar eso. Pero generalmente nuestras casas solo lo que tiene.
dining room with living room together, one bathroom, two bedrooms, a kitchen, a backyard, and a front yard. Or in a yard. Ahora bien, preguntas al respecto, señores. ¿Quejas sobre la clase? No. Yo sé que hablo demasiado, pero la próxima mañana van a hablar más ustedes. Estamos bien, nos ha explicado bien. Perfecto. Siempre recuerden, dudas o consultas, allí tenemos el WhatsApp. Se les aprecia mucho, en serio, les aprecio que estén participando bastante y que me ayuden mucho. Los dejo ir, sé que muchos van a ir a cenar. Provecho. Buenas noches. Buenas noches. Thanks, teacher. Good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Nos vemos mañana. Bye.